bom dia em primeiro lugar, né? E isso aqui é o companheiro Ricardo, nicaragüense, companheiro que participou do processo revolucionário na Nicarágua, companheiro trabalhou no CEPA, que é um centro, depois ele explica melhor, né? E conheci o companheiro em 1988, não? Participamos do 8º aniversário da Revolução Nicaragüense, em Huigalpa, um estado, Huigalpa. Huigapa, né? Um departamento lá da. Um estado, né? Que seria um estado aqui da Nicarágua. E daí tivemos uma relação de camarada e estamos até hoje aqui, né? Com camarada. E faz parte, é um dos fundadores da Liga Latino-Americana dos Enredentos, né? E está aí à disposição. Pode falar você. Ele Se explica melhor apresenta. todo o currículo dele. Eu sou nicaragüense, yo provengo un poco de la vertiente de la teología de la libertación, que participé en la formación de comunidades de base en algunos sectores de Managua y luego después en sectores rurales de Nicaragua, haciendo formación tanto en la línea de análisis política y social y también en la línea de asentar, afirmar una línea que está la libertación, la línea de la teología de la libertación. Entonces, yo participé sobre todo en la parte de la formación, la motivación, previo al triunfo de la revolución, la formación de círculos camponeses de resistencia, de estudios de derechos humanos, derechos laborales y las necesidades de organización. Y luego hicimos un trabajo de identificar lideranzas camponesas que están, trabajamos a partir de esa motivación. Y a propósito la necesidad de una organización popular. Y allí yo trabajé en un centro que intentaba promover alternativas en agricultura y salud con medios populares, a partir de la motivación que está para incorporarse en las organizaciones ya de revolución. Y luego yo vine a Brasil convidado por la CPT. Teníamos una relación con el centro donde yo trabajaba y por eso fui incorporándome, para decir, bien convidado a las asambleas que acontecían cada 2 años. Vine entre 1983 y 1991, vine todos los 2 años a esas asambleas. Y allí conocí a una moza amazonense, por cierto, empezamos a relacionar, a compartir y nos juntamos en Nicaragua en 89. Por eso yo me incorporé un poco cuando terminó esa fase de la revolución, 80, y por diferentes razones familiares y también económicas, yo vine para Brasil para trabajar a partir de 1996. Y ahí estuve yendo y viniendo también. Y estoy aquí, yo una de mis pretensiones es ser una especie de puente entre los procesos de transformación en América Central y el proceso político, social que vive el pueblo brasileño. Y ahora estoy en el año 2017 final, yo volteé para Nicaragua y vine ahora. Recientemente, en septiembre, por varias razones, en tanto familiares como también para partillar nuestra experiencia por algunos meses. Meu nome é Elaine, gostaria de agradecer o convite, né? Uma honra para mim estar perto de alguém, de vocês, que tem tanta história de força, de luta, de resistência. Eu sou petista filiada,
E acredito no governo Lula, porque mostrou que realmente a gente pode ter um Brasil mais inclusivo, mais igualitário, mais fraterno para todos. E é por isso que nós estamos juntos nessa caminhada. O Lula presidente. E é isso. Valeu. Meu nome é Derli, eu sou um engenheiro agrônomo aposentado da Extensão Rural da Bahia, sempre militei na esquerda, sempre tive uma participação já política, inclusive já fui candidato, já elegi minha ex-mulher vereadora, já sempre participei da política, né? Nunca fiquei escondido, não. E atualmente eu estou morando em Mugugê, né? Aqui nessa terra linda, onde fiz vários amigos. E agora, com a chegada dos irredentos aqui na região, né? Na verdade, está dando uma nova. A gente está tendo um novo gás, né? Para poder fazer alguma coisa. Estamos aqui sob o comando do comandante Sardinha, aí, né? É o grande mentor aí, junto com os amigos dele, né? E é isso aí. E para terminar aqui, eu gostaria de falar um poema de um teólogo que morou minha vida inteira, muitos anos, na verdade, no Amazonas, chama-se Paulo Suez. E eu vou ler aqui um poema dele, que eu acho muito bonito. Agora tem que pôr o óculos, desculpa, porque esse óculos aqui é... Maldito os fartos sem fome e sede de justiça, que come o pão dos famintos cada dia, como o boi que invade o milharal do peão. Ser-lhe-ás decretada greve de fome. Maldito juiz que burla a lei por um soldo de Judas. Essa lei tão frágil, como se fosse a filha de puta pobre, enjeitada no palácio da justiça. Serão julgados fora da lei, em uma instância, disposto por um golpe certeiro. Malditos grileiros que roubam os mansos à terra. Aos mansos à terra. Serão fuzilados por seus próprios jagunços, com um só tiro empurrados ao purgatório do esquecimento. Os urubus já os esperam na cova medida. Malditos ricos que vivem dos bens alheios, suas mansões se tornarão bucambos, seus jardins desertos, seu repouso será atormentado por pesadelos sem fio. Malditos mentirosos e suas declarações de bolsa de valores, no crematório da verdade sofrerão seus castigos, o vento levará suas cinzas ao mar. Ai de vós, que esperais desunidos e de braços cruzados, que esperais o pão do patrão que vos explora, que esperais a justiça dos tribunais de encomenda, que esperais a sobreviver como graça do inimigo, a felicidade como sorte, e viver somente depois da morte. Caraca! É verdade. O meu nome é Ivaldo, conhecido mais como o outro, né? Eu faço parte da articulação de esquerda do PT lá em São Paulo. E é isso aí, né? Estou um pouco desligado, né? Porque estou aqui agora, né? Mas eu sou PT até a morte. A Elaine gostou. Simbólico, chimarrão. Esse aqui é meu amigo inseparável. Não me dá dor de cabeça, só me dá alegria, me espanta. Pode falar. Eu sou Sérgio Farias, sou professor da Universidade Federal da Bahia, trabalho com arte e educação. E é um prazer estar aqui com vocês, né, e ouvir nosso companheiro da Nicarágua. Me interessa muito a geopolítica na América Central. Acho que é uma região muito importante, que faz uma ligação da nossa América do Sul com o central imperialista lá,
do Norte, e é uma região que me interessa muito, todos os países, né? A situação da Guatemala, El Salvador, além da Nicarágua, o papel do Panamá nessa geopolítica que representa uma grande dificuldade para a transformação social da região, e a forma como esses povos se organizam e desenvolvem sua luta, para nós é uma grande inspiração, né? É uma possibilidade da gente pensar como se pode atuar politicamente para uma sociedade mais justa e tal. Então, é um prazer ouvir sobre o processo político, né, revolucionário e de transformação ocorrido na Nicarágua. E, para mim, é um grande prazer estar aqui, né, com essa equipe junto para ouvir esse companheiro sobre essa realidade política na América Central. Primero quiero hablar, como ya dice antes, es que estoy muy contento de estar en este espacio, Los Irredentos, intentando acompañar una experiencia que pretende juntar a lucha por la autosuficiencia alimentar, por la producción de vida, y a lucha por el desenvolvimiento de la conciencia política. Son dos cosas indispensables. En lo pasado, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, se trabajó mucho el aspecto político, más el aspecto de la economía y la subsistencia del día a día ficó un poco en segundo plano. No totalmente, más ficó subordinado. Y la llave de oro de un proceso político transformador realmente sustentable está en hermanar, en juntar esos dos factores. A lucha por la sobrevivencia, por la autosuficiencia alimentar, por la soberanía alimentar y por la conciencia política. Y yo creo que es una línea correcta que Irredentos está abrazando con decisión. Otro asunto es que no se trata de una palestra sobre América Central, sino una conversa entre amigos, ¿no? Porque mismo porque yo fui enterándome ontem a las 8 de la noche de esta idea. Bueno, lo primero que tenemos que decir de América Central es que es un espacio estrecho y comprido en torno a los dos océanos, como se saben, Atlántico y Pacífico, y que ocupa una posición geoestratégica muy importante por ser la comunicación originalmente entre a Europa colonizadora, que atravesando el istmo de Panamá entró por todos los países del Pacífico de América del Sur. Y luego fue un espacio de tránsito entre los aventureros norteamericanos que venían de la costa este a la costa oeste de los Estados Unidos, cuando se desenvolvió lo que se llamó la Febre de Oro, y que hizo un gran tránsito entre ese país que ainda no tenía ferrocarriles ni estradas para atravesarlo. Centroamérica es un país muy pequeño en relación a Brasil, ¿verdad? Somos apenas en conjunto dos países, 500,000 de kilómetros cuadrados y ahora un poco más de 50 millones de habitantes. Ese es un espacio muy denso, donde acontecieron muchas cosas, y que tenga la posibilidad de construcción de un canal interoceánico, além de Panamá, tem o espaço da Nicarágua. Então, esse posicionamento entre Europa e a costa pacífica da América, como ser vínculo de comunicação entre as duas litorais dos Estados Unidos,
y pelo fato de ter sido junto al sur de México, la parte más poblada de América antes que llegaran los europeos, le da un carácter muy, muy especial, por la densidad de la población, del territorio y por la riqueza natural que tiene. Entonces, América Central, en sus inicios, ficou conhecida pela disputa entre o Império Inglês e o Império Espanhol. E logo da independência, que os ingleses tomam o lugar dos espanhóis em tanto a la exploração dos recursos naturais, ficou sendo um espaço para os primeiros investimentos das companhias fruteiras e mineiras dos Estados Unidos. De tal manera que América Central ficou conocida como as repúblicas bananeras e como os enclaves mineros de las diferentes empresas mineiras de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, para usar una figura, es un territorio volcánico, pacífico, pero al mismo tiempo volcánico. Y Fidel Castro, en los años 80, que estuve allá, usó esa figura. Que los pueblos de América Central parecían los volcanes, volcanes. Entonces, hubo, al momento de la expansión de los Estados Unidos, ya hubo una ocupación práctica en términos económicos. Guatemala, Honduras, Nicaragua principalmente, y Costa Rica, ocupada por las empresas fruteras y por los minerales. Y eso constituyó que eso produjo que los gobiernos fueran gobiernos débiles, muchas veces dominados, sobornados por las propias empresas norteamericanas y por la propia política norteamericana. Entonces, no se puede entender América Central sin hacer referencia a las políticas expansionistas e imperialistas de los Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, que más conozco, ellos tenían o interés en la construcción del canal, no para construir el canal, porque ya tenían... Una vez que construyeron Panamá en 1914, ellos no pensaban construir el canal, más para que ningún más otro pudiese construir. Ese era el grande asunto. Entonces, ellos hicieron un tipo de ocupación muy, muy cruel y muy primitivo, ¿no? En el sentido de que... por esa opción, para asegurar el canal, obligaron a asignar un gobierno títere impuesto por ellos, producto de la propia intervención militar norteamericana iniciada en 1909, cuando derrocaron un gobierno en 1909-1910. En Nicaragua viña se dio la revolución liberal en 93, y un gobierno nacionalista que por la primera vez organizó Estado. Se construyeron las estradas de ferro, las carreteras, en fin, o ejército, o una cierta organización. Entonces, como el gobierno de Zelaya tenía una pretensión nacionalista y estaba negociando o canal más bien con los europeos, con los franceses y los ingleses, los norteamericanos forzaron, primero derrubaron ese gobierno, diciendo que no reconocían más y que en ese tiempo no tenía un pequeño país de América Central, no tenía condiciones de un gobierno mantenerse sin el reconocimiento de los Estados Unidos. Esa era la situación. Y entonces, cuando se da esa situación, ven un malestar del gobierno desplazado, ven una inestabilidad de política, ellos imponen políticos
totalmente entreguistas. Uno de ellos era Adolfo Díaz, que era o contador de una empresa minera de Estados Unidos. Entonces, ven ese gobierno que no tiene sustentación popular, ven unas protestos, levantamientos, y allí les piden la intervención y se da la intervención norteamericana desde 1910. Y prácticamente fican hasta 1933 que Sandino consigue expulsarlos. Entonces, vos falar un poco de esa experiencia de que provocó el surgimiento de Sandino, porque es una llave para entender América Central. Entonces, luego de la inestabilidad política que crea la intervención norteamericana en Nicaragua, los conservadores, pro-yanquis, el Partido Conservador se divide y entra una coalición de una parte, los liberales, los conservadores, con liberales para tentar asentar un gobierno nacional, no país, que tenía sido derrubado o año 2010. En esa circunstancia, hay un golpe de Estado de Emiliano Chamorro, una familia dominante de Nicaragua, para ese nuevo gobierno mixto que estaba entrando, ¿verdad? Y allí ven un levantamiento dos sectores principalmente liberales para derrubar ese gobierno producto de un golpe de Estado. Y los Estados Unidos tampoco no reconocen o golpe de Estado, más ellos intentan la continuidad de ese gobierno conservador. En esa circunstancia, ese golpe se aconteció en 1926, es que Sandino regresa a México. Sandino era un trabajador, un obrero en las petroleras mexicanas. Allá consiguió él escuchar los discursos de los anarcosindicalistas, que en ese tiempo tenían fuerza en México, o discursos de la Revolución Mexicana, y ven con esas ideas a Nicaragua. Con sus pequeñas pupanzas como obrero de una cierta especialización y con un grande sentido pedagógico, él llega a los minerales. La importancia del movimiento de Sandino, él se nutre de toda corriente de pensamiento y de experiencia de la Revolución Mexicana, donde convergen diferentes factores y sí, uno muy claro. Importante es la presencia de dos sindicalistas, anarcosindicalistas, principalmente de España, pero también un poco de Italia también. Entonces, ahí él se forma una conciencia nueva y ven a Nicaragua. Entonces, a luta de él, tuve la capacidad de, a partir de un nacionalismo incipiente, abrirse a la visión de la patria latinoamericana, a una visión antiimperialista y propor a contradicción povos indoamericanos, como él fanaba, povos centroamericanos, versus imperio norteamericano, porque los norteamericanos, ellos intervienen en Nicaragua para mantener un gobierno títere y que no triunfe la revolución nacionalista que pretendía reinstaurar los valores de la revolución liberal del final del siglo XIX. Entonces, la grande riqueza de Sandino es que él consigue aglutinar mineros y camponeses, algunos indígenas también, con un grande carisma. Consigue formar un ejército que inicialmente tenta dominar un territorio y hacer guerra de posiciones, mas no tiene ninguna condición con un ejército norteamericano que iba a tener 5.000 marines en un país que solo tenía 400.000 habitantes y 5.000 marines y 500 aviones y
helicópteros durante la intervención. Entonces, ¿qué es lo que sirve la experiencia de Sandino? Plantear la contradicción pueblos latinoamericanos, imperio. Y plantear que los norteamericanos no son invencibles, que son vulnerables. Y él ensaya a guerra de guerrillas, es lo que lleva a destruir. Él le consigue hacer muchas bachas y destruir mucho equipamiento norteamericano, que en el momento es un equipamiento de última generación. Se fala que el primer bombardeo a una población civil fue en Guernica, en 1937, en la España. La aviación nace contra los republicanos, más en realidad el primer bombardeo de una población civil fue en la Nicaragua 10 años antes. Aviación norteamericana contra la ciudad de Ocotal, una pequeña ciudad, en la cual en ese primer bombardeo ya participaron 8 aeroplanos. Entonces, toda esa guerra de Sandino ensinó que, primero, el pueblo es capaz de identificar sus intereses. Segundo, que con carisma de una lideranza importantísima, es posible enfrentar a un enemigo miles de veces superior, como mediante la guerra de guerrillas, que consigue producir la expulsión de los marines norteamericanos. Entonces, mismo que Sandino entra en negociaciones de paz y es asesinado a traición, él firmó, semió una semente muy válida. Eso él es asesinado en 1934, que renace en los movimientos de frente que sí. Tomó nombre de Sandino, final de los años 50, principio de los años 60, que ya junta a experiencia de la guerrilla de Sandino con a guía los principios marxistas, leninistas, que es asumido por la generación universitaria de Carlos Fonseca. Y a partir de allí, ese pueblo se va organizando, una longa lluta, o Frente Sandinista se funda formalmente, plano 62, 63. Entonces va organizando, uniendo siempre a guerrilla camponesa con a conciencia política de los universitarios y de antiguos sindicalistas, y consigue que todo eso converja en la Frente Sandinista de Libertación Nacional, que consigue derrubar la dictadura de Somoza en 1979, con una participación muy importante, en el caso de la revolución de la época de los 80, dos sectores cristianos, dos sectores camponeses principalmente, y de algunos sectores sindicales. Entonces, para fechar este resumo y después ficar en preguntas y respuestas que puede dar más clareza. Riqueza, ¿no? También. Sí. Entonces, el sandinismo consiguió unir la tradición histórica de lucha sandinista a corriente renovadora dentro de Iglesia Católica, que ven del Concilio Vaticano, la Conferencia de Medellín y la Teología de la Libertación, y consigue que lo que era un planteamiento de pocas personas, de pocos dirigentes, consiga llegar a los ámbitos realmente populares a través de las bases, la Iglesia, las comunidades eclesiales, los sectores progresistas de la burguesía formados por los jesuitas también, que fueron importantes en la década de los 80, y consigue que eso llegue también a grupos camponeses en los primeros intentos, tentativas de sindicatos camponeses y a grupos sindicales. Y entonces poco a poco se va abriendo se va formando un amplio frente antidictadura que eleva a la derrubada de Somoza. Y luego, a expresión de lucha de clase, lleva prácticamente a que Estados Unidos intervenga nuevamente, una vez que Reagan llega al poder, apoyando a los guardias nacionales
de Somoza que tenían huido para Honduras con todo un esquema de ayuda, más también aprovechando los erros de la revolución sandinista en su tratamiento do pueblo camponés, que no procedió a la reforma agraria individual, sino más bien a una reforma agraria que quería ser colectiva, y eso que demoró mucho tiempo y que al final no cuajó. Entonces, esa fuerza camponesa descontenta con los restos de la revolución y con los restos de la Guardia Somocista y con todo el apoyo norteamericano es lo que lleva a constituir la contrarrevolución, que hizo un enorme desgaste económico, político en Nicaragua y que llevó a la perla de las elecciones en 1990. Una vez que a Frente Sandinista perde a Elizoes y que se dan los acuerdos de paz en Guatemala y El Salvador, entre las fuerzas guerrilleras y los gobiernos representativos de los ejércitos y representativos de las fuerzas do capital, allí el plano de los Estados Unidos es impor o neoliberalismo y conseguir que las fuerzas de izquierda no lleguen a un desgaste y no pasen del 5% o del 10% del electorado. O sea, la pretensión es que la democracia formal representativa funcione en esos términos para lo que fue concebida, que es para el dominio del grande capital y del imperio. Más lo que acontece es que a semente de sandinismo, a semente del FMLN en El Salvador, ellos consiguen crecer, y en el caso de El Salvador, llegar al gobierno en 2006, en el caso de Nicaragua, o el resto de la revolución consigue mantener una influencia decisoria sobre el ejército y una influencia muy importante en la policía, que no logró ser totalmente corrompida en las maniobras del imperio, y consigue la retoma del poder político vía electoral no final 2007. Entonces, ¿qué aconteció? Que el plano del imperio de destruir cualquier alternativa popular no funcionó. Y que el neoliberalismo entró en una crisis tan grave que permitió o ascenso de nuevo de las fuerzas populares, tanto en El Salvador cuanto en Nicaragua. Primero en Nicaragua tenía más fuerza en El Salvador. En tanto que en Guatemala, que es lo que quería pensar ahora, ellos consiguieron que su proyecto fuese exitoso. Que a izquierda eficaz y farelada, a pesar de una tradición de lucha muy importante, y que nunca, después de los acuerdos de paz de 1996, nunca a izquierda llegó a tener ni siquiera o 5% en resultados electorales. Y esto porque yo creo que es importante analizar las causas. En el caso de Guatemala hubo una represión feroz, tanto de gobiernos militares como de gobiernos civiles al servicio del capital. Yo veo una matanza maciza de población de 250 mil personas, principalmente indígenas y camponeses pobres, aprovechando un odio racial también y un cierto espíritu fascista en los militares de Guatemala. Entonces, esa campaña permanente produjo, ¿cómo se dice? Produjo un aplastamiento consiguieron aterrorizar a gran parte de la población. Y por otro lado, dividir cualquier tipo de alternativa democrática, simplemente reivindicativa de los derechos humanos.
O sistema es que a partir de ese, por un lado, imposición del terror, y por otro lado, deslegitimación de la política. La política no presta, no sirve. Pero hasta el jeito que, para que veamos cómo, cómo ellos consiguieron, ningún partido en la Guatemala consiguió un segundo periodo electoral desde 1996. Y antes no, tampoco, creo que hubo un caso. Que, cuando sube un gobierno que viene de un partido relativamente nuevo, inmediatamente es atravesado por la corrupción y es atravesado por una cierta división interna dentro de los sectores burgueses, ricos, por la misma lucha por los poderes. Entonces, ellos consiguieron en Guatemala o éxito número uno, aterrorizar al pueblo y por otro lado, hacer un nivel de división entre la clase política que participa en el yugo democrático formal, de tal jeito que ninguém consiguió hacer nada, ninguém consiguió un segundo periodo y ficaron, todos los gobiernos ficaron ilegítimos. A partir de especialmente del cuando fue asesinato de este obispo Gerardi, para ver un poco la cuestión del poder judiciario, cómo es socavado. Hubo un asesinato de un obispo en Guatemala, defensor de los derechos humanos, que él tenía conseguido un estudio, una pesquisa, Guatemala nunca más, denunciando justamente ese masacre del pueblo durante esos, durante esos 30 años, ¿no? Que continúa ainda, aunque un poco más. Entonces, él ya presentó esa denuncia de ese informe, muy bien documentada, en la Catedral de Guatemala. No sé la data exacta, pero fue en abril del 98, 99, y a los dos días fue asesinado. Inventaron que él tenía un amante, que era corrupto, y que fue el propio amante que lo mató, y que desprestigio siempre, ellos intentan desprestigiar. Entonces, hubo, fue abierta causa judicial. Entonces, cinco jueces tuvieron que fugir del país o renunciar al cargo. ¿Por qué? Comenzaban el proceso de pesquisa, de investigación, de depurar la causa, recibían amenazas los militares, y entonces tenían que renunciar a causa, y ese juicio ainda no fue concluido. Entonces, destrucción de cualquier alternativa política, destrucción de poder judicial, y por otro lado, a policía y ejército atravesados por el narcotráfico. Y eso no es casual, es una cosa proposital de destruir cualquier intento de organizar y de aglutinar a un país para que pueda impulsar un proyecto nacional. De México en 27 y fue asesinado en febrero de 34, o sea... ¿34? Sí. ¿7 años después? Sí, o sea, el 34 no conte porque fue febrero. Pois é, quer dizer, o cara, seis anos, conseguiu plantar essa semente da América Central inteira, sim, né? Porque ele foi realmente em seis anos. Agora tinha outro cara. Eu queria saber disso, porque eu falei, rapaz, o cara foi um gênio, né? Sim. O cara foi um gênio. Mas agora, Ricardo, conta também. Mas é isso que ele falou, o líder carismático, a importância de um líder. Claro. Conta também a importância que teve o Farabundo Martí ao lado de Sandino, que foi secretário comunista. Comunista. O Farabundo Martí
foi secretário de Sandino e ele já era comunista. Ah, sim. Que é da onde nasce a Frente Sandino, a Frente Farabundo Martins de Libertação, também recuperando o nome do Farabundo Martins, que tem um papel importante na questão da América Central, né? É. Eu queria assim. Ele também era da Nicarágua. Não, ele era salvadorenho. Ah, ele era salvadorenho. Internacionalista. Pero para que você faça uma ideia de. Ah, é, De Salvador para Nicarágua, se não fosse pelos atrasos da fronteira, são 8 ou 9 horas de ônibus. Olha, desse governo de El Salvador. Ah, do atual, Ricardo. O atual. Esse cara tem umas coisas meio esquisitas. Ele toma umas posições, ora, outra hora ele toma outras posições. Não sei qual é a dele. E ele deve eu soube frente, que ele vive dentro de um lugar que ele não sai nunca, né? Nem para fora ele não sai. Parece que ele vive dentro de onde ele mora, onde ele trabalha. É um negócio. Ele é meio ligado a essa coisa de comunicação, de coisa de internet, né? Ou seja, ele é um moço novo que provém de... Porque ele foi prefeito pela Frente... Pela Frente Farabundo. Farabundo. Pois é. Mas ele é isso. Então, houve toda uma promoção de sua figura, verdade? E de sua vaidade. E então, em um momento que ele... Ele atacou atacou algumas políticas sociais do Frente Farabundo. O Frente ameaçou com expulsar se não se retractava. Como se diz? Se ele não se desdizia, então. E ele não se desdizia, ele não quis rectificar, foi expulso e formou um novo partido político, que neste momento não me lembro seu nome. Entonces, él es como el mozo nuevo que maneja las tecnologías, que es buen mozo y que un poco encarna el ideal de muchos jóvenes. Para que ustedes tengan idea, El Salvador tiene 6 millones de habitantes, 6 millones y medio, y tiene 1.200.000 migrantes salvadoreños en los Estados Unidos. ¿Ya? Y entonces, ese os grupos jovens, eles são como encandilados pelo êxito pessoal da imagem, tanto econômico, porque El Salvador recebe 3 mil milhões de dólares anuais em remessas, como o êxito em manejar as tecnologias novas e toda a rede de internet. Tipo, ele é capaz em isso. Y él encarna, yo acho, ideal de un nuevo tipo de dirigente, de líder, joven, exitoso, profesional y un tanto apolítico, montándose en esa línea política. Entonces, él es que está haciendo ahora. Es un poco extraño porque él está por una línea capitalista, más reclama una cierta independencia de los Estados Unidos. Y ha empezado con el uso del Bitcoin, las monedas digitales, que tienen un gran potencial económico en El Salvador, porque El Salvador es abierto al mercado norteamericano y tiene como moneda oficial el dólar. El Salvador no tiene moneda propia. Entonces, esa cuestión del Bitcoin desperta mucha desconfianza en los Estados Unidos porque él desde El Salvador puede captar muchos recursos, ¿verdad? Mucho dinero para que sea investido allá y que sea manejando hábilmente. Yo no manejo el asunto de las monedas digitales, más puede ser una atracción de ese tipo de moneda para investimentos en El Salvador, porque fue aprobado como una moneda de curso legal. Porque en todas partes, el Bitcoin es una moneda basada en la confianza de los usuarios. En el caso de El Salvador, além de la confianza, así ha sido aprobada como una moneda de curso legal.
y las empresas tienen obligación de aceptar el pagamento. Ahorita tengo un debate, pero la ley ya fue aprobada. Entonces, él es un tipo, por un lado, reclama un cierto espacio de autonomía durante los Estados Unidos. Por otro lado, él es antibolivariano y antiorteguista. Ataca al gobierno de Nicaragua hasta puntos ridículos, porque hubo una, por ejemplo, hubo una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que los tres países, Nicaragua, Honduras y El Salvador, que comparten la bahía de Fonseca, el Golfo, decimos, ¿se dice Golfo portugués? Golfo de Fonseca, que es una parte que dividen los tres países, hubo una sentencia señalando los límites de cada uno y creando una área común para exploración de turismo y de investimento. Entonces, Honduras y Nicaragua llegaron a un acuerdo, aprobaron la sentencia de la ONU y él no. Entonces, pero él no apoya para atacar a Nicaragua, ¿ves? Y él es antibolivariano. Entonces, él es una figura ambigua. Bueno, por un lado, él está reclamando autonomía económica, mas por otro lado, él es fiel a los Estados Unidos en cuanto ataca a la línea de la ALBA, Alternativa Bolivariana, ataca a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esto es contradictorio. Ahora, y por otro lado, él consiguió una aproximación con la China y y un apoyo de 500 millones de dólares para el despegue económico. Agora me diga o seguinte, ele está conseguindo melhorar a vida das pessoas? Tem trabalho que melhora? Yo no tengo conocimiento reciente, mas a propaganda dele es que consiguió bajar a inseguranza o impacto das maras, como se fala mara em... ¿Qué? Las pandillas, las cuadrillas. Dicen que consiguió bajar o impacto de las maras, las gangues. Que en El Salvador es terrible, porque El Salvador es casi un narcoestado. El Salvador, a las gangues, les imponen tributos, para pasar. É tipo os milicianos. É, exatamente, é um governo paralelo. É. Então, parece que conseguiu baixar um pouco essa ameaça. As tuas perguntas. Só que ele tem um aspecto meio ditadorzinho, né? Ele conseguiu maioria absoluta na Câmara. Na Câmara. E maioria de 2/3. Porque con esa imagen, él fue exitoso en la promoción de la imagen, la fake news, las redes, él ha sido exitoso. Solo termino, destituyó a los jueces de la corte, alegando razones espurias, y colocó otros. Entonces, ahora él tiene el dominio total en poco tiempo del legislativo, del judiciário e do executivo. Nossa, é uma figura híbrida. Sim. Dentro da política. Sim. Atual, que a gente pode dizer híbrida, no sentido dele ser um conservador reacionário com uma roupagem de progressista, né? E com uma mídia, com um manejo da... Uma habilidade política, sim, sim. Se ele consegue... E com a mídia que ele consegue manipular. Se ele lida com a economia desse jeito, né? Com o empréstimo da China, com a utilização dos bitcoins e com essa roupagem tecnológica, ele ganha uma aparência de progressista. Sim. Quando, na verdade, né, é bem retrógrado, é reacionário. Ele, né? Ele está conseguindo investimentos para o Salvador e está conseguindo manter a popularidade. Pois é. Sim. Por meio dessas medidas econômicas. De reforma agrária, é que inicialmente
ellos se negaban a la entrega y a entregar tierra individualmente. Entonces exigían un proceso de organización cooperativa que demandaba formación, que demandaba una cierta clareza política. Y organizarse es un proceso complejo y difícil. Entonces, Camponés la en los primeros años, hubo algunos que sí se organizaron, pero en grupos cooperativos, pero principalmente para organizar la compra de insumos, ¿verdad? Y de equipo. Es lo que se llama y tendo a producción individual, y otros hicieron a producción colectiva. Ese proceso era lento y difícil, y más difícil en la profundidad de la montaña. Entonces, lo que aconteció fue que o Camponés más isolado ficó descrente de que a tierra no llegaba a él, porque para él era ter un título, ter individualmente. Y allí eso fue remanejado por la derecha, por el sector de la iglesia y por la propaganda yanqui para decir que allí no funcionaba. Bueno, y luego el factor más importante fue la guerra, porque eso fue en los primeros de 80 para 84. 84 comenzó la guerra en firme, a destrucción de las cooperativas, a destrucción de las escuelas en el área rural, ¿no? A destrucción de la infraestructura, centros de salud, absurdo. Con el apoyo de la imprensa. Con el apoyo de Reagan. No, la imprensa, con el apoyo de la contrarrevolución armada. ¿Sí? Ahora, la imprensa, él la ficó funcionando. Hubo momentos en que hubo censura para la imprensa de los chamorros, impresa. Más tenían radios, o medio más popular la en esa época. Ahora entró la televisión, pero en aquella época, prácticamente en las pequeñas comunidades camponesas no existía televisión, solo radio. Entonces, mismo que la revolución tenía un esfuerzo por la radio, a derecha y los norteamericanos tenían radios contra transmitiendo desde Honduras, principalmente. Un país tan pequeño, estoy hablando de 500 kilómetros a través del país. Entonces, allí la radio fue un vehículo importante.